reloj. Es una de las pocas cosas que tengo. No me tengo a mí mismo. No soy mi dueño. Mi reloj tiene la correa rota. Un viejo reloj de pulsera que ya no puede sujetarse a mi muñeca. En realidad, fue sustituido por otro tipo de ataduras que no acarician, como la correa, sino que se hunden en la carne, inexorables, queriendo alcanzar los huesos. Mi reloj está parado, parado. Las agujas están fijas, insensibles al paso del tiempo. Para mi reloj son siempre las 10:15. Una de las agujas casi cubre el calendario. Ese calendario en el que permanece el número 22, quieto, invariable. Las 10:15 de la noche del día 22. Quiere callarse el mes. Es su secreto. Pero él y yo sabemos que se refiere al mes de julio. Es terco como las piedras. Como las cosas muertas. Mi hermano escribió el cuento del reloj en la cárcel y ese reloj tenía mucho significado para él, pues se lo había regalado su compañera María, que estaba presa en la cárcel de Yeserías. Y cuando fue que lo detuvieron en la calle Barceló, la policía lo echó contra el suelo. Entonces golpeó el reloj y quedó parado en las 10:15 de la noche. Y cuando fue que lo fusilaron, enterramos el reloj con él en el bolsillo, el pantalón lo llevaba, para que siguiera siempre a su lado. Hay una generación que estuvimos muy influenciados por la huelga general del 72, que en Vigo fue muy dura. Fue 15 o 16 días de ocupación, cargas brutales, presencia policial, y te cogen una época en que eres un poco idealista, intentas cambiar el mundo, y bueno, pues otros le daba por ser hippies y otros pues nos metíamos en organizaciones de izquierda o de extrema izquierda, como lo llamaban antes. Sorpresa fue mayúscula cuando el FLA hizo una acción de protesta contra la pena de muerte de Puchantich y habíamos quedado citados en la iglesia de San Francisco, ¿no? Y llegó Baena y fue cuando me enteré que estaba militando en el FLA, es decir, me enteré al mismo tiempo que él se enteró que yo militaba en el FLA, y a partir de ese momento ya no hablábamos, ¿no? Como estábamos militando en la misma organización. Después coincidimos aquí en Vigo varias veces en acciones de reparto de propaganda, en Barreras, en Citroën.
En 1975, cuando ocurrió la muerte de mi hermano, yo tenía 23 años y mi esposo 24. Teníamos dos niños pequeños, uno de un año y otro de dos, que eran los ojitos derechos de mi hermano. Desde ese momento, primero mi padre, que vivió hasta el 82, 7 años más que mi hermano, pues estuvo intentando limpiar su nombre, demostrar que lo habían matado injustamente, pero en aquella época pues era imposible, a pesar de que estaba ya en teoría viniese la democracia, no le permitieron ningún camino para demostrar su inocencia. Después mi madre también estuvo luchando hasta el 2000 y ahora pues he continuado yo su lucha. Hemos presentado un recurso en el Tribunal Constitucional y la contestación ha sido negativa porque dijeron que en 1975 España aún no tenía la Constitución. Y después presentamos otro en Estrasburgo, en el Tribunal de Derechos Humanos, y la contestación ha sido por el mismo estilo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una escuetísima resolución que cabe en un folio, lo que dijo es que en el momento en que ocurrieron los hechos, en el año 75, el Estado español no había adherido al Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, que por una razón de temporalidad se dejan en el olvido o se hace la vista gorda a esas vulneraciones de derechos. Amnistía Internacional apoya la petición de Flor Baena. Ya en 1975 la organización trabajó por el caso de José Humberto, cuando tuvimos conocimiento de que había sido objeto de incomunicación y había serios indicios de que estaba sufriendo torturas. Amnistía Internacional considera que los juicios celebrados especialmente bajo jurisdicción militar durante la guerra civil y el franquismo deben y pueden ser cuestionados. En el 2005 el Ayuntamiento de Vigo, a petición de Amnistía Internacional, aprobó con los votos favorables del PP, el BNG y el Partido Socialista una moción de condena a la pena de muerte, su compromiso para trabajar por su abolición en todo el mundo, así como también la petición de la anulación de la sentencia que condenó a muerte a Baena. Sin embargo, nada se ha hecho hasta el día de hoy. El caso de José Humberto Baena, por el que su hermana Flor lleva luchando hasta hoy, es un claro ejemplo del fracaso del Estado español de proporcionar a las víctimas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante ese periodo verdad, justicia y reparación. Entonces ahora estamos preparando para presentar en la ONU, porque en el 75 España sí pertenecía a la ONU y seguiremos así hasta el final, hasta conseguir que demuestren su inocencia. Y no queremos nada de dinero ni de nada, no queremos nada material, queremos que le devuelva su honor. Y es por lo que estamos luchando. Recuerdo que en tu última visita, papá, me has dicho que fuese valiente como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente. Dadle las gracias de mi parte a todos los que se interesaron por mí, a toda la familia y a mis amigos. Siempre lo recuerdo como una buena persona. La idea era hacer una exposición sobre la pena de muerte y contra la pena de muerte. Contra la pena de muerte. Entonces, tomamos como punto de referencia a Baena. La idea que se me ocurrió fue pintar dos cuadros, que es este más figurativo y esto que convierto a los personajes del fusilamiento en una mente abstracta. Sí, sí. Entonces, para mí tiene un interés especial porque hay gente de esa expresión que ya no existe y que eran amigos a su vez de Baena. En Super 8 hice una película y una de las escenas, que era de un interrogatorio policíaco, salía él escribiendo a máquina
Esta película la hice en el 74. Era lo que hacíamos. Éramos todos unos pipiolos, ¿eh? Ahora te das cuenta. La en el torro era. Las aceitunas picantes. Bueno, sé que lo hice una noche de borrachera, pero eso no distingue mucho porque la verdad es que por aquella época, José Guillermo hizo ese y cuatro más sobre del fusilamiento. Yo, 15 días antes de detenerlo, recibí la última carta de él. Después a 15 días lo vi en la televisión del Cotorro, allí, que lo habían cogido todo despeinado y ya con el ojo hinchado y todo eso. Yo recuerdo siempre esa enorme humanidad de José Humberto, cuando hablábamos de las muertes, de que se había que matar a estos represores que tanta gente mató. Y algunas veces se planteó eso y él decía, creo que nunca sería capaz. Esto lo recuerdo yo y sé que José Humberto no sería capaz de matar a una hormiga conscientemente. Yo me acuerdo que esa misma noche fui a casa de sus padres y le dije a Estrella que no se preocupara, que estaban pidiendo la amnistía en todo el mundo. Y ella me dijo que no, que se lo iban a matar. Porque de aquella cuando estábamos todos, sí, por eso, todos que andábamos más o menos organizando cosas y tal, creíamos que teníamos fuerza para derribar la dictadura y fue una lluvia de realidad que vimos que no, que estaba muy lejos. Que prácticamente no hubo movilizaciones porque era un terror absoluto y que todo el mundo sabía que era inocente, eso era una cosa que estaba clarísima, pero... Yo soy así, muy, muy optimista de por vida. Hasta el momento en el que oí la noticia de que lo habían fusilado, seguía pensando que no se iban a atrever, que no iban a ser capaces de, al final, matar a los cinco que mataron. Pero me dieron mucho por el culo y lo hicieron. Ah, y hablando de cosecha, me dijo Julio... El reivindicar el nombre de mi hermano se constituyó en lo primordial para la vida de mi padre. Y mi padre, para que mis hijos nunca se avergonzaran de su tío, dejó una carta para que les leyese cuando fueran mayores. Dice así. Me llamo Fernando Baena Fernández, natural y vecino de Vigo, provincia de Pontevedra. Nacido el día 6 de marzo de 1905. Se me ocurrió escribir estas líneas para que mis nietos, cumpliendo la última voluntad de mi hijo, una vez sean mayores, puedan saber la verdad sobre la desgracia que en estos momentos nos aflige por la muerte violenta de José Humberto. Estamos en el mes de octubre de 1975. A vosotros me dirijo. Yo, vuestro abuelo... Hablemos de Peter. Nombre familiar, cariñoso, que aplicábamos todos a José Humberto. Este me pidió que lo dejara ir a la Universidad de Santiago para estudiar filosofía y letras. Pensando en que en los años de bachillerato había alcanzado alguna beca que me ahorrara bastante dinero y considerando su afán por el estudio, así como su recto proceder y buen comportamiento, no lo dudé y lo mandé a Santiago. Cerca de finales de curso del primer año, lo complican en una algarada estudiantil y estando en casa... Como venía todos los sábados, llega la policía de Vigo y me piden que lo deje ir a la comisaría para hacerle unas preguntas. Con ellos y después lo mandaron a la cárcel en La Coruña. Me decían que le dejarían a libertad provisional mediante una fianza de 15.000 pesetas. Yo no las tenía, pero las pedí prestadas y consigo tenerlo otra vez en casa. Pasaron unos 2 años y se celebró el juicio. Siendo suelto, libre de toda culpa, total que era inocente. Una vez que Peter cumplió el servicio militar, regresó a Vigo y trató de colocarse teniendo que efectuar trabajos eventuales. Por fin logra colocarse como simple peón de fundición en una empresa cercana a nuestro domicilio. Su ilusión era grande y también la nuestra. Pues pensábamos que por fin la mala suerte dejaba de cebarse en nosotros. Vana esperanza. Llegó el 1 de mayo de este año
y un grupo de muchachos se manifiestan en la travesía de Vigo y un guardia civil de paisano saca una pistola y mata a un empleado de Fenosa. El incidente de Fenosa es lo que nosotros aquí llamábamos un comando, un salto, es decir, no era algo que estaba convocado. Las direcciones de la organización buscaban un sitio y a una hora determinada, una gente determinada saltaba en medio de la calle y detrás íbamos todos los demás, ¿no? En nuestra casa en aquel momento estaba escondida María, la novia de Baena, por problemas personales. Debido a ello, hemos decidido, y que nosotros teníamos mucho control sobre el partido y tal, para no correr ningún riesgo de que nos detuvieran el primero de mayo, decidimos ninguno de los cuatro ir a la manifestación del primero de mayo, ni Baena, ni él, ni María, ni yo. A las 12, pues pegan un salto los dos responsables, el del FRAP y el de la Liga, y saltamos todo el resto. Al parecer, un guardia civil que estaba jugando la partida aquí en un bar salió y disparando, según él, al aire, mató un trabajador de Fenosa. El gatillo estaba fácil. Aquí se mataba a la gente por cualquier cosa, y lo digo así, se mataba a la gente, ¿no? Te intentabas movilizar y se mataba. Ponemos el ejemplo mismo de Baena, ¿no? El mundo del absurdo, ¿no? Del absurdo, para que se comprenda, ¿no? Es decir, un 1 de mayo del 75, unos jóvenes hacen una manifestación, que lo único que hacen es una manifestación para tirar octavillas. Sale un guardia civil del balcón, dispara, mata a un obrero que solo fue a ver la manifestación, que estaba de guardia en Fenosa, y resulta que detienen a la gente. A raíz de eso tuvo que marchar Baena, y el guardia civil que disparó, impune, ¿no? A raíz de la muerte de Manuel Montenegro Simón, me parece que se llamaba, hubo una convocatoria de una misa en el centro, y ahí pues hubo mucha vigilancia de la social. Después hubo un salto ya más potente en que participó mucha clase obrera, gente que no estaba de acuerdo en que Comisiones no participara, en la Plaza de España, y a partir de ahí hubo caídas importantes, tanto por parte del FRAP como de la Liga. De la Liga, en una semana posterior pasamos por comisaría entre 10 y 12, y del FRAP igual. En la caída, cuando detienen a gente, canta la gente, hay gente que habla, porque aunque la gente piense que al final de la dictadura pues era una cosa blanda y tal, de eso nada, o sea, era peor que nunca, porque además estaban acojonados por lo de Portugal, habían visto lo que le había pasado a la PIDE, y entonces... bueno, la represión, aquí se utilizaba la picana, o sea, que eso que no le... En ese año la picana estaba en comisaría y se utilizaba. Las palizas eran... Bueno, el chiste era que cenabas hostias y de postre negrones. A raíz de ello se hizo una colecta para sacarle una esquela y tal, en la que participó Baena. Entonces, el primer domingo de mayo, que era el Día de la Madre, Baena se fue a casa a saludar a su madre, a llevarle el regalito que le había comprado y tal, y ya le salió al monte la hermana diciéndole que había estado la policía en casa a detenerlo por la manifestación del primero de mayo. No solo lo culpaban de la colecta, sino de la manifestación. Entonces, ya no saludó a su madre, pasó aquí la noche, y por la mañana siguiente, en el coche de mi padre, con dos choferes, un hermano y un cuñado, lo llevaron a Madrid. Mayo del 1975, fue un compañero a mi casa decir que había un compañero que había venido de Galicia y que teníamos que buscarle una casa porque lo tenía él en su casa, pero en una acción la compañera pues había caído y tenían miedo de que hablase y dijera dónde estaba. Creo que la compañera fue detenida por la Legión en una acción de solidaridad con el Frente Polisario. En ese momento estaba la cuestión del Sáhara muy, muy, muy caliente. No, hay que tener en cuenta que el FRAP tenía delegados en el Sáhara. Entonces fue una acción para reivindicar el tema de la solidaridad con el pueblo saharaui. Entonces se tiraron unos panfletos,
se dieron cuenta, me parece que los centinelas, y detuvieron. Y la detuvieron entre ellas a ella. Marusa cae antes, cae unos meses antes, y está en yeserías cuando él casi iba a cumplir la multa, cuando le detienen. Y debía de ser que Humberto no les decía lo que ellos querían oír. Y entonces cuando Humberto está allí en la DGS, ya le han dado todo lo dado y todo, le han torturado bastante y demás, entonces la llevan, le hacen un careo con ella y ella dice que no, que ya no le reconoce. Y le dice, mira, le vamos a matar. Se lo dicen así a Marusa. Le dice, bueno, pero es que yo no le conozco. Y se mantiene. Y la vuelven a llevar a la cárcel. Bueno, la cárcel de mujeres, cuando yo llegué, sí que había bastante gente. Luego ya nos fuimos quedando menos gente. Y la verdad es que con Marusa sí estuve bastante tiempo, tuve mucha, vamos, muy bien además, quiero decir que era una persona además muy sensata y desde luego había sufrido mucho. Era una mujer pues la verdad que muy valiente y muy entera y muy madura. Tienen por simple, no sé si es que tenían algunos compañeros que cayeron, pues tenían mi nombre y yo absolutamente lo entiendo, yo militaba contra las consecuencias, pero mi por militante obrera, evidentemente, por militar en el FRAP. Y lo primero, yo me están tomando la afiliación y viene Vilelliño con el Moro y con el estudiante. Y lo primero que me dice, hombre, Asturias, porque mi nombre de guerra era Asturias. ¿Qué tal? Ya te tenemos aquí. Yo le digo, no, yo no soy Asturias y tal, el Moro. Es la primera, el primer contacto que yo tengo con la política social. Saca una barra como de madera, pero además la sacó de la manga porque fue un movimiento muy rápido. Era muy grueso, era obeso el hombre. Y bueno, pues el primero en los riñones, pero yo le esquivo y rompo todo lo que es todo un teclado de una máquina de escribir. Con la rabia de que había roto el teclado, pues los primeros golpes son bastante considerables. Y pegándote y pegándote y pegándote y pegándote entre muchos, ¿no? O sea, se ponían alrededor y cogían las porras y... en fin. Bueno, pues lo primero que te hacen es descalzarte. A mí, por lo menos. Y te, bueno, te golpean con varias barras a la vez en la planta del pie. Hubo un compañero que se tiró por un cristal. Dieron palos hasta... Te ponían en el suelo y te daban con las porras, de manera que es que luego no podías ni ponerte de pie, ni sentarte, ni andar, ni nada. No te daban compresas, no te dejaban lavarte, claro, olías mal, te meabas, claro, claro, cómo no, de miedo. Y luego eso, los gritos de los otros, no sabiendo lo que les pasaba a los demás, no sabiendo qué había pasado, que, en fin, pues eso, un poco terrible, la verdad. El jiji jaja, corríamos delante de los grises, que dicen algunos ahora. No, no, los grises mataban. La Guardia Civil mataba. La Brigada Político-Social mataba. Gente que pedía agua era ametrallada.
Gente que distribuía octavillas eran ametrallados y asesinados. Están los nombres, los apellidos, las fechas, las horas, las circunstancias. En mi barrio no había colegios. Mi barrio, para ir al médico, que era un dispensario para toda la cornisa y useras, te ponías de barro hasta la rodilla. Pero cuidado, se pasaban necesidades y cada dos y cada tres te cortaba la luz y tenías que engancharla. Eso es lo que yo he vivido. Pero no lo he vivido yo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora parece que nos da vergüenza decir que hemos vivido aquello. No, en Orcasitas, en Vallecas, en todos esos sitios se ha vivido lo mismo. Yo no sé qué memoria, tenemos una memoria selectiva en este país, ¿eh? Sobre todo porque ser pobre, quiero decir, que no es un pecado, es una desgracia. En el FRA, fundamentalmente, lo que yo recuerdo de aquello y lo que era, éramos activistas, fundamentalmente. Quiero decir, a mí, bueno, pues salías de la fábrica, ibas a hacer un panfleto que luego repartías por la mañana o la lanzabas por la mañana, luego después ibas a hacer pintadas. Esa era, fundamentalmente, la vida que yo he vivido en el FRA. En mayo me tuve que ir de la empresa porque estaba perseguido, vamos. En mayo del 75 trabajaba en NCR, una empresa de ordenadores, y tuve que salir y ni siquiera pude ir a cobrar la liquidación, que fue mi hermana y demás. Y a partir de ahí, pues lo que hay es penuria, ya sin poder trabajar, teniendo que hacer pues a trabajos eventuales, sin seguro, sin nada, pues un poco como las condiciones de cualquiera de los inmigrantes que hay ahora aquí. Esa era la vida que nos tocaba vivir, vamos. El FRAP trataba de concienciar, precisamente, no, de romper el miedo que había implantado la dictadura a lo largo de los años, porque no olvidemos que era una dictadura fascista. Un ejemplo de esta bestialidad fue un compañero nuestro, italiano, Ricardo Gualino, que estaba estudiando aquí en la Universidad de Madrid, miembro de la FUDE, que estaba repartiendo octavillas para llamar a una huelga, y se puso a su lado una persona, tranquilamente sacó una pistola y pegó un tiro en la cara. Habría que hablar de Cipriano Martos, jornalero andaluz, envenenado con el contenido de un cóctel molotov por la Guardia Civil en el cuartelillo. Son cosas que no se conocen, pero es que son casos únicamente aislados, ¿no? Son muchísimos que había en todas partes, en las huelgas, apaleamientos, asesinatos, Enrique Ruano, la lista es interminable. Aquello exigía respuestas. DGS me comunicaron que había participado en la muerte de un policía armada y que me iban a golpear hasta que declarase, pero que me iban a dejar vivo para que pudiese firmar la declaración, aunque sería por poco tiempo, porque me iban a liquidar a garrote vil. Ante mi negativa a declarar, empezaron los golpes y las torturas. Supimos que lo acusaban de la muerte de un policía, Lucio Rodríguez, asesinado la semana anterior, el día 14 de julio. Mi hermano siempre nos dijo que era inocente. Una cosa es que el FRA reivindicara a que fueran ellos los autores,
Así que, es decir, lo que está claro es que ni una prueba, lo condenaron sin prueba. En algún caso, el caso de Humberto es bastante gordo, porque Humberto no estaba aquí en ese momento. Tuvo que venir, irse y volver en una hora, pero es que no puede ser, no pudo. Sería una cosa que todavía hay que mantenerla en la confidencia, no en secreto, pero sí, todavía hay que hacerlo así. Más adelante se podrá decir. Pero yo creo que no estaba. A mí me detuvieron en la calle. Todas las detenciones siempre son traumáticas. Esta me parece recordar que era ya la cuarta. Me resistí al intento de detención, ¿no? Entonces, bueno, pues forcejeamos, hubo golpes. Me llevaron directamente a la DGS, no salí de las dependencias de la brigada de Conesa. También me parece que estuve como ocho días constantemente allí. Una sola vez que me bajaron, pues poco menos que me intentaron linchar entre un destacamento de esto de policía armada que había allí por el patio. Por cierto que mientras estuvimos allí aislados, en la DGS, evidentemente en la Dirección General de Seguridad, no pudimos ver a un abogado, por supuesto, ¿no? Pero tampoco en la cárcel, es decir, estuvimos unos 16 o 17 días aislados hasta que pudimos tener una primera entrevista con un abogado. Baena, pues especialmente, también quedó bastante machacado. Fue uno de los aspectos que denunció en el juicio. En el juicio dijo, a mí me han torturado y si el tribunal quiere puede ver todavía las señales que conservo. Evidentemente, ninguno de los militares miraron al techo y no contestaron. Digo, bueno, se puede seguir. Los abogados defensores propusieron toda una serie de pruebas para practicar en el plenario y ninguna de ellas fue admitida. ¿A qué pruebas me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por un lado, a algunos testimonios de personas que presenciaron más o menos cerca los hechos y que tenían la particularidad de que no eran coincidentes sino contradictorios a la hora de describir el atuendo de la persona que supuestamente había realizado los disparos al policía el día 14 de julio del año 75. Por un lado, había una persona que decía, refiriéndose a la persona que había disparado, vistiendo una camisa a cuadros, no recordando el resto del tipo de atuendo. Otra persona que declaró decía que llevaba un niqui color granate. Otra persona dice que vestía camisa clara y también pantalón oscuro. El poder haber aclarado lo que estas personas habían visto, pues parecería así a simple vista, incluso no hace falta ser jurista para entender que podía haber sido fundamental que estas personas declararan a quién vieron disparar. Dicen que la policía en sus atestados que nos habían cogido determinadas armas y demás, todo eso no aparece nada de eso. ¿Para qué lo iban a presentar si ellos tenían la convicción? Fue lo que vino a decir en un momento dado el fiscal. Cuando detuvieron a mi hermano, la desesperación de mi padre era muy grande y quería ayudarlo como fuese para demostrar su inocencia. Más que nada pidiendo tiempo para poder conseguir pruebas y demostrar que no había nada que lo inculpara. Entonces le escribió a su majestad el rey, que en aquel momento era príncipe de España, intentando ayuda por todos medios. La contestación de la Casa Real es la siguiente. Palacio de la Zarzuela, Madrid, 12 de septiembre de 1975. Señor don Fernando Baena Fernández, Vigo. Mi estimado amigo, Su Alteza Real el Príncipe de España ha recibido el escrito que le ha dirigido y ha encargado a esta secretaría que lo estudie con el mayor interés, por si existiese alguna posibilidad de ayudar a su hijo. Así lo hemos hecho, pero lamentándolo mucho, tenemos que comunicarle que la solución al problema que plantea se sale de nuestras atribuciones, por lo que nada podemos hacerle para favorecerle.
Siento muchísimo no poder darles mejores noticias y quedo suyo, atento y afectísimo amigo, Alfonso Armada Comín. Cárcel de Carabanchel, 5 de septiembre de 1975. Me alegró mucho vuestra visita del miércoles, aunque no me gustó el veros tan desanimados. Nuestro juicio sigue adelante y presumiblemente será en la semana que comienza el día 15. Animad a mamá y decidle que pronto estaré con ella, aunque no sea cierto. Me dijeron que mi compañera en la cárcel de Yeserías me está haciendo un jersey de lana para el invierno. Ahora estamos relativamente bien, somos 17, pero en comisaría están todavía unos 10 o 20, que supongo que los traerán para aquí. Uno de los detenidos en comisaría es un chaval de Vigo también, al que acusan de la muerte de un teniente de la Guardia Civil. Vivía en la calle que une Camelias con López Mora en Peniche, y su madre es viuda. Yo tuve una llamada telefónica y me dijeron que a mi hermano lo habían detenido. Yo no sé si era la voz de una mujer, no sé si era mi cuñada Silvia o era alguna amiga o compañera de la organización donde militaba mi hermano. Y a los 4 o 5 días fue cuando se publicó que lo acusaban de la muerte de un guardia civil y con unas fechas concretas que yo me quedé anonadada. Digo, ¿pero cómo es posible? Porque en esa época mi hermano estaba en Murcia. O sea que estaba en Mazarrón, que fue en el mes de agosto. Yo pude contactar con él cuando ya lo pasaron a la cárcel, a Carabanchel. Y fue, pues, una semana antes de que lo mataran. Toda la familia destrozada. Él estaba, porque lo habían torturado muchísimo. Estuvo orinando sangre 15 días. Tenía un hematoma en el tórax que le cubría todo el tórax. Los ojos no tenían casi expresión de todas las torturas que había recibido. Lo tuvieron en cámaras frigoríficas un montón de tiempo. Y pegándole brutales palizas. Y ha sido una injusticia tremenda lo que se ha cometido con él. Irreparable, porque ya no se puede reparar. No se puede reparar nada. Él no puede volver, ni siquiera el dolor de mi madre, de haber sobrevivido, no a él, sino a sus otros dos hijos que eran pequeños, los dos hermanos míos más pequeños, recibieron eso, pues ya ves, eran adolescentes, mi hermano Manuel Ángel y mi hermana pequeña, y fue algo terrible, algo terrible. Fuimos sometidos a un consejo de guerra sumarísimo. Esta era la denominación oficial. Teniendo en cuenta que, según la propaganda oficial de la dictadura, la guerra había terminado en 1939, resultaba realmente paradójico que se celebrase un consejo de guerra sumarísimo a civiles. Cuando se inicia el proceso, hay una cosa que me parece importantísima. Se estaba jugando la vida de varias personas allí. Había peticiones de pena de muerte. Y además se llevó a cabo una de ellas. Entonces, el fiscal militar, que era un teniente coronel de nombre Ramón González Arnao, nos acusó a todos de una serie de hechos, y en particular a Baena, de que utilizando una pistola había hecho no sé el qué. Entonces los abogados, muy razonablemente, le rogaron a González Arnao que presentase el arma ante el Consejo de Guerra como prueba elemental y básica. Contestación de González Arnao: no hay tal pistola, no está. La pistola esa no estaba. No pudo presentarla. ¿Por qué? Porque evidentemente no existía. Los proyectiles, que se suponía que habrían salido de aquella arma. No hay. Contestación de Arnao: no hay, no están los proyectiles. Bien. La prueba balística, por favor.
los abogados. González Arnao, no hay prueba balística. Bien, no hay prueba balística. Bien, la prueba de huellas dactilares. Contestación de Ramón González Arnao, teniente coronel fiscal militar del Consejo de Guerra Sumarísimo. No hay pruebas dactilares. Bien, pues esto es así ya. Los abogados pidieron, porque en el apuntamiento del comandante Mariano Martín Benavides se había hecho alusión a los informes policiales, según los cuales había habido unos testigos. Entonces los abogados rogaron que el fiscal presentase a sus testigos, ya que los testigos de los abogados, el juez Mariano Martín Benavides, los había rechazado en bloque. Por lo tanto, solo quedaban como testigos en el apuntamiento los testigos de la fiscalía. Entonces los abogados dijeron, bueno, pues que se vengan los testigos de la fiscalía, que queremos interrogarles. Contestación del fiscal militar, Ramón González Arnao. No hay, no están, no van a comparecer. Porque sabrán ustedes, dijo, que hay testigos buenos y hay testigos malos. Y el abogado, sí, pero son los suyos. Y él, ya, pero no hay, no comparecen, punto. No había testigos. Entonces, esta fue, en esta situación, sin haber probado nada, sin una sola prueba encima de la mesa que presidía Francisco Carbonell Cadenas de Llano, coronel del Regimiento Inmemorial del Rey del Ejército Español, un regimiento caracterizado por su espíritu patrio, ¿eh? No hubo en aquella mesa ni una sola prueba material, ni se presentó ni una sola prueba testifical. Bien, en estas condiciones fuimos condenados a muerte y en estas condiciones fue asesinado Humberto Baena, un hombre inocente de los hechos que se le imputaron y un hombre ante el cual todas las acusaciones en el mismo proceso cayeron porque no se pudo presentar ni una sola prueba. Hay un testimonio de Christian Grobet, abogado de Ginebra y Zurich, observador de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre. ¿Son realmente culpables los miembros del FRAP que están siendo juzgados? ¿No pagarán estos por otros? El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso. En definitiva, una farsa siniestra. Sobre todo si pensamos en la suerte que reserva a los acusados. Uno de los momentos duros que recuerdo fue en el momento en que Castel nos comunica que José Baena, que Manolo y yo estamos condenados a muerte. Y hay otro momento también que recuerdo con particular dureza, pero que de alguna manera se transformó, y es la primera salida que hacemos al patio. Cuando habíamos dado como tres vueltas, empiezan a silbar desde una de las ventanas la Internacional. Y a continuación, en todas las ventanas, o sea, se va transmitiendo y empiezan a silbar desde todas las ventanas. Retumbaba el patio, la verdad, con los silbidos. Los funcionarios empezaron a señalar, no es aquella, es aquella, pero ya digo que en un momento dado eran todos. Aquel fue un momento que recuerdo con especial emoción.
me han dado un bolígrafo y bastante papel. Estoy leyendo mucho. Leí La llave de Sender, Pabellón de reposo de Cela, poesías de Blas de Otero y de León Felipe. Las poesías de Blas de Otero ya las conocía. En esta segunda lectura me impresionó mucho una que canta Paco Ibáñez, que dice: si he perdido la vida, me queda la palabra. Ayer por la noche vino a verme el cura de la cárcel. Estuvimos charlando bastante rato. Es un hombre de unos 55 años, con el pelo canoso, y parece buena persona. Me gusta hablar con él, aunque ya supondréis cuál es el tema que saca en nuestra conversación. Otro día más. No tengo nada que contaros, porque no pasa nada. El primer procedimiento en Levaena había sido un procedimiento ordinario del Código de Justicia Militar. Que el Código de Justicia Militar no reunía ninguna de las garantías de un Estado democrático, eso era obvio. En este segundo, la anormalidad jurídica ya era salvaje. Es decir, se había creado una ley especial que se iba a aplicar a situaciones anteriores, de manera retroactiva. Entonces el problema era grave. Teóricamente había 24 horas desde que un individuo, un ciudadano, era notificado de que se le acusaba de algo y le decían: en 24 horas tiene usted que tener abogado, porque en 24 horas vamos a celebrar el juicio y se le pide a usted pena de muerte. Y a mí, ¿qué posibilidad de pedir prueba? Si mi cliente, Ramón García Sanz, hubiera estado en Zaragoza viendo a su hermano en el hospicio, no se podía proponer ninguna. Mi defendido era Manuel Cañaveras y era el más joven de todos los detenidos. Estaban en una situación en la que ellos no sabían qué pasaba, sino que estaban detenidos, y en la que nosotros teníamos que entrar con los militares a decirle que se les pedía pena de muerte, por lo menos en el proceso que yo llevé, a todos menos a uno de ellos. Pasas esa angustia, pasas miedo, porque tú sabías que llevabas un par de personas de paisano detrás. Y eso, cuando vas solo por la calle, en aquella historia que vivíamos, con toda esa tensión, y luego en aquel momento histórico que te podían pegar un tiro también si le daba gana. A las 9 de la mañana se vuelven a plantear las objeciones, ya en la división acorazada Brunete, al juez coronel Puebla. Nos requirieron tres veces, vamos, nos requirieron una, nos requirieron dos, y a la tercera, pues fuimos expulsados de la sala. Yo recorrí más de 400 metros con un arma puesta aquí y dos personas detrás mía con la arma desenfundada. Se escribió un informe y se remitió, se hizo un informe, se remitió a todas las embajadas, a los capitanes generales, a los miembros del gobierno de Francisco Franco. Telegramas al príncipe Juan Carlos, entonces, a la princesa Sofía, al papa. O sea, hicimos intervenciones de este tipo pidiendo, pues eso, pues un juicio justo por lo menos. Vi sono alcune che segnaliamo alla vostra umana e cristiana sensibilità. I condannati a morte dei terroristi di Spagna, dei quali noi pure deploriamo le geste criminali, ma che vorremmo redenti da una giustizia che sa affermarsi magnanima nella clemenza. De los sentimientos prefiero no hablar. ¿Por qué ejecutaron a estos, no a todos? Yo creo que la elección de unos y de otros se hizo de manera casi aleatoria y casi como si fuera en subasta. Nueve, no, tres, no, ninguno. Bueno, pues ni ninguno ni nueve, seis. Bueno, más de dos no admito. Bueno, vamos a dejarlo en cuatro. ¿Cuáles? El gobierno,
en relación con cuatro causas instruidas por la jurisdicción militar por delito de terrorismo y de agresión a Fuerza Armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Soyas y Juan Paredes Manotas. ...26 del 9 de 1975. Papá, mamá, me ejecutarán mañana. Quiero dar los ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Muero joven, pero estoy contento y convencido. Quisiera deciros que cuando me marché de casa lo hice obligado por las circunstancias, y creo que sufrí más que vosotros al dejaros. ¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última, grito un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte. Nada más, un abrazo muy fuerte. Adiós, papá. Adiós, mamá. Vuestro hijo. Me dejaron escribiros un poco más. Quisiera deciros que siempre os he querido. Siempre. Ya quedan muy pocas horas. Serán muy rápidas. Sin embargo, estoy tranquilo. Mi último pensamiento será para vosotros. Os he querido mucho. Mamá, que se anime. Que cuide de los niños, de nuestros niños. Nada más, siempre. Seguid siempre adelante. José Baena. Llega el día 26 de septiembre, viernes, y me dispongo a salir para Madrid para verlo el sábado, que era el día de visita. Y en aquel momento, 8:30 de la tarde, se recibe una llamada telefónica del abogado de Madrid diciendo que teníamos que estar en la cárcel de Carabanchel antes de las 6 de la mañana, si quería ver a mi hijo con vida. En el tren llegaba a Madrid a las 9, pierdo el billete, pido algún dinero, alquilo un coche y carretera adelante toda la noche sin parar, llego a Carabanchel a las 6:30, acompañado de mi hijo Fernando. A la puerta de la cárcel nos esperaban dos oficiales de prisiones que inmediatamente nos llevaron a su presencia, donde pudimos abrazarnos y despedirnos. Hablamos y el tiempo pasó volando. Me dijeron después que estuvimos media hora. Me pidió que os escribiera contándoos toda la verdad, para que el día de mañana, cuando vosotros fuereis mayores, no tuvierais que avergonzaros de vuestro tío, que no era un criminal. Insistió en que no recordaba haber hecho la confesión que la llevaba a la muerte. Pues ya nos despedimos de mi hermano. La despedida fue algo tremendo. El abrazo que me dio al final es como si no, como si estuviera pegado a mí. No quería separarse. Me quería como, no sé, me dijo muchísimas cosas con ese abrazo. Muchas. Tanto los medios de comunicación como los familiares que estábamos allí presentes nos quedamos abajo. Ellos lo subieron en un coche
Y yo oía como los primeros disparos. No sabía si era mi hermano o era... ¿Cuál de ellos iba primero? ¿Iba en segundo lugar o iba en tercer lugar? Luego, unos segundos disparos y unos terceros disparos. Hubo un silencio muy grande y entonces bajaban, salían de... y venían contentos, riéndose, como si vinieran de celebrar, algún evento, alguna cosa, riéndose, como si estuvieran celebrando algo. Atención, españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y cerrita en la clase política, Montubernio, con la subversión comunista, terrorista y social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Yo durante mucho tiempo a los amigos de mi hermano no les hablaba porque tenían miedo que al saludarlos los relacionaran con mi hermano y pudieran tener represalias. Durante varios años no hablaba prácticamente con nadie. Recibimos amenazas de todo tipo, no solo nosotros sino nuestra familia. Y bueno, aún después de venir la democracia, aún seguimos siendo presionados. Y aún hasta hace poco, aún hace un año que tuvimos presiones bastante fuertes para que dejáramos de decir que mi hermano era inocente. Mi corazón y el tuyo media o se oprime según nuestro estado de ánimo. Mi corazón también suena como un viejo reloj. A veces me parecen golpecitos suaves, otras fuertes e impotentes llamadas de auxilio, gritos inútiles de un náufrago desgarrando el silencio del océano. Con frecuencia, en la soledad de la celda, me detengo a escuchar su sonido. Cuando sucede esto, suelo reaccionar con energía y enfado, pensando que su monótono ruido altera la paz de las cosas que me rodean. Entonces, con los dientes apretados, le pido a mi corazón que se calle, que me deje dormir, como duerme el hierro que sirve de reja a mi ventana. Mi corazón, aunque quisiera acompañarme siempre, dejará de hacerlo cualquier día de este mes de septiembre, de este septiembre frío, ya casi otoñal. Sus rítmicos y acompasados latidos no turbarán el silencio tras su última explosión de dolor y dicha. Cuando llegue ese momento, mi corazón estará ensanchado, crecido por la satisfacción de haber contribuido a que todos los demás corazones canten su música sin molestarse los unos a los otros, con libertad.
hay palabras que cambian toda una vida, otras que olvidan las cosas que nombran. Te hablarán de barcos sin regresar, de cartas sin escribir, canciones sin acabar. Si aprietas mi voz,